Nuevo bloque de Edición Central, seguimos llevándoles las informaciones parlamentarias más importantes de la semana. Vamos a continuar hablando de la ley de matrimonio igualitario y las leyes y proyectos que le siguieron en este camino de la ampliación de derechos. Tenemos que recordar, como lo hacíamos hace un ratito, la ley de fertilidad asistida, la ley de identidad de género y tantos otros proyectos que hoy se tratan aquí en el Congreso de la Nación. Así es, y este año llegaron dos proyectos al Senado de la Nación y a la Cámara de Diputados también, que tienen que ver con la comunidad trans. Uno tiene que ver con una pensión no contributiva para las personas trans mayores de 40 años y otro con una cobertura integral en salud. Hay un número que es alarmante en cuanto a la comunidad trans y que es que la expectativa de vida en nuestro país es de 40 a 45 años. Veamos el informe. De la Federación Argentina LGBT y ATA estamos presentando dos iniciativas que tienen que, como objetivo, abordar dos de los temas más graves que viven hoy las personas trans en nuestro país. Uno es la atención integral de la salud. Esto es un derecho que está consagrado en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, pero que por falta de reglamentación aún no podemos ejercer o no pueden ejercer las personas trans libremente y en forma plena en todo el país ese derecho. Y el otro es un proyecto muy innovador, que es la creación de una asignación para la ciudadanía trans. Esto tiene que ver con que la expectativa de vida en las personas trans es de tan solo 45 años contra cerca de 80 en la población general y por tanto hay que pensar una política desde el Estado que les dé y les garantice un piso mínimo de ingreso, un piso de protección social que permita una vida lo más digna posible, teniendo en cuenta que no van a tener muchas de esas personas no van a tener una trayectoria laboral y posibilidad de aportes y el llegar a los 60 o 65 años para jubilarse. Nosotros proponemos para las que son mayores de 40, que consideramos sobrevivientes en todo caso a esta situación de extrema exclusión, una asignación de un salario mínimo vital y móvil para que puedan subsistir, además de otras políticas públicas relacionadas a la incorporación al empleo, subsidios, exenciones impositivas en realidad para las empresas que tomen a personas trans, cupos en la administración pública nacional y local, en el caso de las legislaturas provinciales. Una batería de políticas públicas para justamente favorecer la inclusión laboral de las personas trans en general. Con este gobierno logramos la ley de identidad de género, pero necesitamos avanzar en más inclusión, ¿no? Necesitamos avanzar en que las compañeras accedan a la educación, al trabajo, a la vivienda. Yo siempre digo que la ley de identidad de género lo que soluciona es un 40%. Y ahora viene la otra parte, que es la parte de la inclusión de las compañeras. Nosotras, por supuesto que con este gobierno, con el gobierno de Kirchner y de la presidenta, logramos la inclusión, logramos la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía, el derecho a ser quien una es y cómo quiere vivir. Ahora tenemos que seguir trabajando con todos los ministerios para poder estar incluida en la agenda política. Continuamos con este tema, esta vez con dos nuevos invitados aquí en Edición Central. Estamos hablando de Alex Freire, militante de Derechos Humanos y por supuesto muy conocido por su programa Artículo 16. El diputado nacional Ricardo Cucovilo del Partido Socialista. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿En qué les ha cambiado la vida en estos 4 años? Bueno, a mí la verdad que... No sé, me parece que nos mejoró mucho, nos alegró, nos mejoró, dimos un paso adelante muy importante en un largo camino que es de mejorar permanentemente las condiciones humanas y de mayor igualdad. Y bueno, y ahora, qué sé yo, después del casamiento de mi hijo, bueno, esperando que se amplíe la familia, qué sé yo. Pero bueno. Alex. Y nosotros... Ya tenemos casi 10 años de relación y nos casamos hace 4 años y medio. Claro. Casi medio año antes de la ley. Así que en nuestra relación de pareja y siguiendo un poco la línea de que planteaban Alejandro y Ernesto, no cambió tanto, pero sí es cierto que los abrazos en la calle, los reconocimientos, la militancia se potenció, nuestra figura se potenció, el conocimiento social que hay sobre nosotros se potenció, y eso también implica hacia adentro de nuestra relación de pareja crecimiento, pero te diré que sobre todo lo que se percibe es que el país
la gente ha crecido tanto que estamos asistiendo quizás a un momento de encuentro y desencuentro entre lo que hemos crecido y lo que nos cuesta ese crecimiento, porque es un proceso. Claro que y, sí. Y los procesos que implican cambios también implican que esos cambios generen y tengan implicancias. Por ejemplo, uno podría pensar qué falta debatir, cuáles son las leyes por las cuales hay que seguir, pero todo eso va a ocurrir, no sé qué opinás, en la medida que lo cultural se vaya asentando y vayamos pudiendo hacer nuevos pasos. Es lo cultural el cambio más claro importante. Claro que sí, y nosotros hablamos de esta ley, vos mismo lo decías recién, hubo todo un proceso para llegar a esa ley en la cual cada uno desde su lugar ha sido protagonista porque fue una lucha de muchos años, ¿no? Ricardo, es inolvidable su participación en la Cámara Baja cuando dio su discurso. Yo le quiero preguntar si su hijo sabía que usted lo iba a mencionar o qué le dijo después. No, en realidad lo que iba, estaba, había un borrador que lo habíamos hecho con Charlie y con Marcos, pero creo que se fue al diablo ese borrador, me parece que hablé, porque además hubo otras exposiciones bastante importantes que yo las mencioné en ese momento, y me parece que el lugar de donde me correspondía hablar era de otro. Entonces, claro, porque fue, allí fue de papá, de diputado, claro, pero también de padre, ¿no? Claro. Pero bien lo que dice Alex, la lucha por el afianzamiento de las condiciones de mayor igualdad y de conquistas se asientan en la cultura. Cuando no hay un cambio cultural, eso vuelve para atrás. Entonces me parece que siempre es importante la reafirmación de los derechos. Es cierto que faltan cosas, me parece que hay que trabajar para conseguir esas cosas, pero faltan muchas cosas para lograr mayor igualdad en la sociedad, digamos. Eso es decir que es una lucha permanente. Yo quiero destacar algo, porque esta ley me parece que vino desde un proceso muy activo de muchos años de las distintas organizaciones. Claro. De las distintas organizaciones que fueron marcando, no, no cejaron en el camino de golpear puertas, de ir. Me parece que la sociedad colaboró mucho, los actores, las sociedades de los medios de comunicación, o sea, se sumó a todo esto, pero las asociaciones fueron fundamentales. Y eso... En ese proceso previo, Alex, en tu caso, en esa militancia previa a la ley, ¿qué recordás? ¿En algún momento tenían la idea de que esa ley podía llegar a salir así como salió? No, la verdad es que no. Primero, nosotros todos nos educamos en el mismo mundo, con la misma televisión, con los mismos cuentos infantiles donde la diversidad estaba ausente. Por eso es tan importante celebrar que Pacapaca, por ejemplo, hoy tiene contenidos de diversidad y está producido por el Ministerio de Educación, que es política pública, y que en los libros de escuela hoy dice que el matrimonio es la unión entre dos personas de un mismo o distinto sexo. Pero yendo atrás en el tiempo, nosotros nacimos en un mundo que nos decía, primero, yo nací en el 70. Hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud sostenía que la homosexualidad era una enfermedad. O sea que hasta mis 20 años de edad la comunidad científica decía que yo era un enfermo. Imagínate si ese niño que yo fui podía proyectarse en pensarse en familia, con otro varón, lo que hoy está. Es como cuando decimos qué pensábamos cuando éramos chicos del futuro, que vuelen los autos, no pensábamos en el internet. Pensábamos en el zapatófono, pero no pensábamos en el celular, y en el celular con internet y en el WhatsApp. Bueno, entonces eso mismo nos pasaba a nosotros. La cultura nos hace cada vez ver más allá. Tal vez algunos fuimos adelantados, fuimos avant-garde, digamos. Vuelvo a traer a Juan a la memoria, porque Juan Castro fue determinante en este asunto. Él le hizo una pregunta al expresidente Néstor Kirchner, recién asumido, le preguntó Juan acerca de matrimonio igualitario. ¿De dónde sacó Juan esa expresión, esa idea, esa forma, esa mirada, esa ilusión? No lo sé. Vos lo sabrás más. Creo que de tener un hermano gemelo que tenía más derechos, quizás. Puede y ser. Que no era justo, pero yo también tengo que habiendo nacido con... en el mismo país, al mismo tiempo, yo tengo con la misma con legislación, dos años yo tuviese más derechos que mi hermano. No alcanza ese dato, porque yo también tengo un hermano que tenía más derechos. Y sin embargo, hubo algo en él
que claramente somos sujetos de nuestra historia biográfica, pero hay algo más que se le ocurrió, que se le animó a preguntarle a un presidente, por matrimonio y adopción. Y Néstor diciendo que sí. Cuando Néstor dijo que sí, voy a decirlo, fue esto en el 2003, y nosotros con la militancia por matrimonio igualitario, como bien dijo el diputado Cucovilo, fue progresiva, y al principio algunas organizaciones pedían otros institutos jurídicos, ni siquiera se animaban a soñar la igualdad. No hablaban de matrimonio, claro. Nosotros, cuando en el 2005 armamos la campaña para conquistar matrimonio igualitario, 2 años después de ese 2003, por eso digo que Juan fue determinante, porque la expresión de Néstor Kirchner para muchos de nosotros fue determinante, porque fue un presidente diciendo sí. Y esa habilitación es muy importante, porque justamente los permisos internos, que es lo que uno no se permite cuando está en el placar, cuando la sociedad está en el placar, cuando este tema es tabú, son muy limitantes. En cambio, cuando un presidente habilita desde su opinión, después desde su militancia, después claramente está la maduración y la madurez de algunos espacios políticos, como el Partido Socialista, que fue uno de los que impulsaron la presentación política del proyecto de ley, pero asimismo no alcanzaba, porque había que lograr un consenso político de todos los sectores. Entonces, cuando éramos niños, no imaginábamos lo que hoy tenemos. Y te voy a decir que esta ley conquistó tanto que aceleró para que la siguiente ley, que fue Ley de Identidad de Género, en el Senado fuera aprobada por unanimidad. Increíble. Y eso es conquista, de una conquista cultural. Creo que hemos hecho suficiente ruido como para que tengan miedo de votar en contra. Claro que sí. Yo recordaba, y recordábamos cuando hablábamos de este tema, preparando el programa, cómo fue la aprobación del divorcio vincular y estas diferencias que se llevó a hablar desde los grupos que estaban en contra de la destrucción de la familia. Cosa que, por supuesto, no sucedió. Claro, se iba a producir la ruptura de la familia, y la verdad que fue todo lo contrario. Me parece que, en todo caso, dio mayor libertad de unión a la familia. Y recordando todo esto, me parece que es importante como ejemplo estos procesos, esta ley, porque marca también un camino que es el camino de la lucha, de la insistencia. Nosotros recuerdo que en el año 93 colocamos en las listas de Capital a Jáuregui, justamente como un hecho simbólico, porque ni siquiera era posible, esta que estaba en el lugar 11, 10, algo así, pero como una puesta en decisión política. Carlos Jáuregui. Que era para qué, para que en aquel momento se hablaba de el matrimonio civil, digamos, como avance. Superamos eso. Me parece que fue... La Unión Civil. Unión Civil. Lo superamos porque fuimos a construir igualdad. Claro, exacto. Entonces, y fueron junto con divorcio los pasos más laicos que ha dado este país en los últimos 30 años de democracia. Los hechos más laicos. Además fue una ley, así como bien lo decías, esa ley fue presentada en el 85 por Dipolina, compañero del Partido Socialista, diputado, pero fue transversal, o sea, fue una acción de todos los bloques. Me parece que una acción concreta ahí, un trabajo muy intenso, y por supuesto siempre recalco, me parece, la acción concreta de las asociaciones. Y era complejo ponerle el cuerpo en ese momento, porque ni el propio movimiento de la diversidad sexual contaba con personas dispuestas a hacer esto que hicimos nosotros, de ir al registro civil, a que nos digan que no, hacer un recurso de amparo, ganarlo en la justicia, militar con el cuerpo, salir en la televisión diciendo yo soy homosexual, yo me quiero casar. No había ni en el propio movimiento parejas dispuestas a ese escarnio. Entonces, hoy se han casado ya más de 15.000 personas. Paren un poco, ya está.